batalletes som handboleres per defecte, però és que és un esport que ha internacionalitzat el nostre poble. Hem fet jugadors professionals i també àrbitres. Segur que tots coneixeu l'Alexandra Codinac, però no tots deveu saber que va ser àrbitre de la Lliga Sobal i president del Comitè Nacional d'Àrbitres. La federació va manejar-lo el 1991, quan es va retirar. Estem davant de l'Hotel Princesa Sofia de Barcelona, avui 26 de juliol, on dintre de poc tindrà lloc l'homenatge al cardedeuenc Alexandra Codinac per la seva trajectòria en el món de l'handbol, tant com a àrbitre internacional i com a president del Col·legi Nacional d'Àrbitres. A aquest acte assistiran, entre d'altres, els presidents de les federacions catalana i nacional d'handbol, el president de l'associació Asobal, entrenadors i àrbitres internacionals. El cardedeuenc Alexandra Codinac va rebre un homenatge el passat divendres per part dels seus amics. Per si no ho sabíeu, l'Alexandra Codinac se'l pot considerar com un dels homes més rellevants i amb més prestigi del món de l'handbol, tant nacional com internacionalment. Des de jugador del Cardedeu, del qual va ser-ne també el primer president, àrbitre internacional A o president del Col·legi Nacional d'Àrbitres. També té les medalles de plata i or i placa al mèrit de la Federació Espanyola d'Handbol. A l'homenatge hi varen poder trobar des del president de la Federació Espanyola, l'ex-seleccionador Juan de Dios Román, o el mateix president de la Federació Internacional d'Àrbitres, l'alemany Eric Elias. Així doncs, felicitats de tot cor a l'Alexandra Codinac, perquè a part de la molt bona feina per l'handbol que ha fet i que fa, ha sabut envoltar-se de bons amics. Moltes felicitats. En el año 1985 tuve la gran suerte de trabajar por el balonmano español y comprobé que Alejandro, aparte de sus actuaciones como árbitro, era fundamentalmente un obrero, un sencillo obrero por el arbitraje. Se habla acertadamente, como casi todo lo que está escrito en el programa, del trabajo a veces individual de Alejandro. Yo lo definiría como casero, casi casero. Evidentemente, dirigir al comité de árbitro desde Granollers, centralismos apartes, y residiendo la Federación Española de Balonmano en Madrid, es harto difícil. Y todos lo sabemos, yo especialmente. A las 12:01 de la noche, casi todas las noches desde el año 1985, sonaba el teléfono de mi casa. Podían ser dos personas. Una me la callo. La otra, Alejandro. Casi siempre Alejandro. Mira por dónde. El trabajo casero. De eso María Teresa lo conoce todo. Sus hijas ni te digo. Many telefaxes have been exchanged between Cardedeu and Lund. And I'm very glad that your daughter Mercy is so good in English. Muchos telefaxes se han intercambiado entre Cardedeu y Lund, su ciudad natal. Y es muy afortunado de que tu hija Mercé maneja muy bien el inglés para poderlos traducir. Maybe she also helped you to make your telefaxes very polite, because they were. También quizás es ella la que ha hecho tus telefaxes muy cuidadosos, muy bonitos, porque realmente lo eran. Let me finally wish you the very best for the future, for you yourself, for your family. Si me lo permitís, cuatro referencias puntuales. La primera, y esta noche me sale del corazón, de mi alma, debo de agradecer públicamente, aquí delante de todos vosotros, a unas personas que si realmente he podido trabajar para el balonmano, ha sido gracias a su comprensión. Y que en un momento en que lo dejé y se planteó la posibilidad de volverlo a retomar,
Contrariamente a lo que yo me esperaba, me animaron a que siguiera. Permitidme que rinda un homenaje a María Teresa, a Mercé y a Tere. Entonces yo debo de agradecer a todos los que estáis aquí, porque en este momento no me estáis acompañando a mí, sino que estáis acompañando a todos los árbitros de España y a toda la gente que está trabajando para el deporte de balonmano en su faceta arbitral. Pero, queridos amigos, ya está bien, de incienso y de flores, permitidme que os diga una cosa, y aunque sea inoportuna en esta noche, pero dejaría de ser yo mismo si así no lo hiciera. No os durmáis en los laureles. Tenéis que seguir trabajando. A banda de l'exporter d'handbol Jaume Fort, un altre cardedeuenc va portar el nom del nostre poble arreu dels pavellons del nostre país. L'Oriol Bosch va debutar a la Lliga Sobal a les files del Barça el 1994. I fixeu-vos en aquestes imatges perquè jugava al costat del duc imputat Iñaki Urdangarín. Aquest cap de setmana, un jugador que es va formar a les files de l'handbol Cardedeu i un jugador o una persona que és cardedeuenc de CEPA i un cardedeuenc membre de Televisió Cardedeu va debutar com a golejador de la Lliga Sobal, de la màxima categoria professional d'handbol a Espanya. Estem parlant de l'Oriol Bosch. L'Oriol Bosch juga amb el Barça, va jugar amb els equips júniors del Barça les dues temporades passades i aquest any ha debutat amb el primer equip. Ha fet amb ells la pretemporada i ja havia debutat aquest any en partit de Divisió d'Honor, en partit de Lliga Sobal, però no ha estat fins aquest cap de setmana que l'Oriol pot estar satisfet d'haver fet els seus dos primers gols com a professional de l'handbol. Us volem passar unes imatges que ens han cedit, unes imatges gravades en vídeo domèstic, que ens han cedit molt amablement els seus pares, perquè revisquem tots junts una miqueta quins han estat els seus dos primers gols afortunats en la seva carrera esportiva com a professional. Ja ho veureu, era un partit que el Barça s'enfrontava a Màlaga davant el Poliva Maristes, i l'Oriol, per si no el coneixeu, és el número 19 i juga d'extrema esquerra. Veiem-lo. Ha salit de canxa el joven Bosch en el Fútbol Club Barcelona con el número 19 en su camiseta. Ha salido a cancha el joven Bosch en el Fútbol Club Barcelona con el número 19 en su camiseta. En la posición de extremo izquierdo. Recupera Fernández. Ha cortado Bosch. Balón para el Puleva Maristas. Se arriesgó Bosch bastante. Adquirió profundidad. Salió a presionar al lateral. Si hubiera pasado el balón, hubiera tenido algún problemilla con Vico. Ahí está el extremo zurdo. Buen primer tiempo de Vico, espectacular en sus acciones. El Puleo Amaristas, poder conseguir gol. Buen robo de Venta y la culminación de Bosch. 22-26. Muy buena la apertura de Venta, buscando el espacio en carrera de Oriol Bosch. Un jugador de la cantera, otro de los jugadores que suben del Fútbol Club Barcelona a este grandísimo equipo. Le va a ser muy importante poder jugar y entrenar con jugadores de esa categoría. Juega Masip a la izquierda, llega a Oriol Bosch y de nuevo Bosch ha conseguido batir por el ángulo largo a González Vázquez. 23-27. Ahí sensacional el trabajo de Venta en finta al punto débil, atrayendo la atención del defensor exterior. Masip se desdobla al doble pivote, jugando entre líneas, recibe muy bien, cambia a la izquierda, Bosch y ha parado el guardameta. La jugada muy bonita. Un movimiento perfecto por parte del Fútbol Club Barcelona, con un trabajo entre líneas de Henry Masip sensacional y luego una continuación al extremo. Muy bien. Y vemos ahora también el buen salto de Oriol Bosch y cómo ha aguantado perfectamente José González. El tiempo muerto, aunque ahora están viendo a Valero Rivera, solicitó Fernández Delgado. Valero Rivera ya había utilizado los dos con los que los distintos entrenadores pueden solicitar a lo largo de los encuentros. Es una de las nuevas reglas de la Liga Sobal. Y bueno, el Trick Massive. Él mismo pues está secando el parque.
Ahí lo tienen, jugando, dándole ritmo a su acción, a la madera, espectacular el lanzamiento que se estrella en la madera. Contraataque del Puleva, Vico sobre Yukov, falta, falta de Iñaki Urdangarín. Le están haciendo un magnífico marcaje a Yukov, ¿eh? Claro, no todos los días juega ante una defensa como la del FC Barcelona, esa es la verdad también. Sí, sí, sí. Un 6-0 muy bueno. Y eso que ahora... Unes imatges entranyables, aquestes de l'Oriol des d'aquí. Li volem desitjar a tots els de Televisió Cardedeu molta, molta, molta sort.